El impacto de Comunidades Sin Violencia en lo local, en principio en nuestro equipo, fue pensarnos como equipo y con la necesidad de un fortalecimiento de ese equipo. Éramos muy pocas integrantes que nos compartíamos entre diferentes equipos, el programa Envión, el servicio local, el equipo de familia, nos íbamos como las mismas compartiendo otras funciones, entonces nos permitió en principio pensarnos como equipo y con la necesidad de fortalecernos. Fortalecernos porque es una localidad grande, o sea, la ciudad de cabecera es Ranchos, pero tenemos otras localidades vecinas que pertenecen a General Paz, y la necesidad de abarcar toda la localidad en su totalidad con problemáticas desde las mujeres que viven en el casco urbano, digamos, y las mujeres que están en la rural, que son situaciones totalmente diferentes y necesitan una urgencia también para esa atención. Entonces nos permitió pensar diferentes dispositivos que tienden a desarmar las violencias, tanto en mujeres y disidencias, como pensar las masculinidades desde otros lugares, que es importantísimo poder abordarlo desde ahí para realmente pensar en que de alguna manera esta desigualdad y estas violencias por razones de género se van a ir diluyendo, digamos.